penetró con mis materiales e intentó construir ahí. El único pecado que hay ahí es que mi trabajador, sin mi consentimiento, tumbó unos bloques que habían ahí. Ese es el pecado. Lo que ha pasado con esto ha sido una ofrenda al derecho de propiedad, a la propiedad titulada, donde la Procuraduría, por su negligencia, por su irresponsabilidad, quiere entonces construirme un caso en los tribunales. Pero qué bueno, porque yo también soy un ciudadano y tengo acceso y debo de tener acceso a la justicia. Así como ellos sometieron ese caso ante un tribunal, así también espero yo que las 10 querellas que tengo yo en contra de Nelly Capellán, en contra de un grupo de delincuentes invasores, encabezado por el condenado Amadeo Peralta por los mismos terrenos, también vayan a la justicia y respondan. Nuestro invitado en esta tarde, el distinguido amigo, licenciado Amadeo Peralta, abogado penalista de los tribunales de la República, jurista, ha estado antes en este programa. Distinguido, al final del pasado segmento vimos el video de una señora que estaba denunciando a este señor diputado por supuestos apropiación de terrenos y de desalojos abusivos, destruyéndole la casa. Decía la señora, si me puede poner un pedacito del video, señor director. Mírala ahí. Señor Don Fausto Domínguez, diputado por el partido está bien, de M. Señor director. Esa señora acusando al diputado Fausto Domínguez. Luego vimos un video del diputado Fausto Domínguez acusándola a ella y a otros de invasores y a usted también de algo ahí. ¿En qué está ese caso? Agradeciéndote la oportunidad, mire lo que sucede en Punta Rusia. Sí. Nosotros tenemos un tiempo denunciando que ahí funciona un entramado, ahí funciona una banda. Eso es un cartel inmobiliario dedicado a robarle casas y terrenos a las personas mediante fraudes. La señora que le derrumbaron su casa de manera ilegal, miren qué fue lo que sucedió. ¿Qué sucedió? En plena pandemia del COVID-19, el 27 de mayo del 2020, en estado de emergencia, desde Santiago, esa persona fue hasta la comunidad de Punta Rusia, acompañado de varias personas, y simularon que eran un fiscal, un juez, un alguacil. Todo fue una simulación. Contrataron una pala mecánica y le derrumbaron una casa a esa señora, totalmente de manera ilegal. Ahí, por ejemplo, se han realizado deslindes administrativos de manera fraudulenta. La casa de esa señora se la deslindaron sin que ella se diera cuenta. Yo mismo le diría a muchas personas, ustedes verán el desarrollo de esa investigación. Nosotros tenemos un tiempo con pruebas denunciando que en Punta Rusia, la Ensenada, en Puerto Plata, opera un entramado. Se lo he dicho, se lo he repetido. ¿Similar a la Bahía de las Águilas? No, peor que Bahía de las Águilas. Más grande que Bahía de las Águilas es ese fraude. Y ustedes han visto inclusive con la insistencia que muchas personas afectadas en Punta Rusia han denunciado a través de diversos medios lo que está pasando allí. Quien le habla ha sido víctima también en una ocasión de ese mismo entramado. Contra mí, inclusive, habían conseguido una sentencia donde a mí me condenaban por supuesta violación de propiedad privada, o sea, teniendo yo mi título de propiedad de mi casa. Lo que sucede es que esa banda va a diferentes escenarios y venden la falsa idea de que son propietarios de los terrenos de Punta Rusia. Pero yo he estado diciéndole, al yo conocer el derecho, al yo manejar investigaciones, en Punta Rusia no se lleven de que esas personas te estén enseñando un título deslindado. Aquí falsifican pasaportes, ¿verdad? Falsifican visas, falsifican licencias. Es frecuente el falsificar documentos para también obtener títulos de propiedad. Eso es lo que ha estado pasando allá. Y de manera responsable, cada vez que yo hago una denuncia, yo tengo las pruebas.
Es bueno que el país sepa, inclusive, que cualquier persona puede ir abiertamente y preguntar qué pasa en Punta Rusia. Y cuando ustedes se den cuenta de que a mí como abogado me han instalado prácticamente una campaña sucia por parte de algunos abogados que están al frente de esa banda, la idea de eso es simplemente tratar de desmeritarme en el ámbito profesional para que la gente no crea las denuncias. Pero yo me percaté de que las pruebas del fraude en Punta Rusia y la Ensenada ya estén en manos de muchas autoridades, aún yo mañana fallezca, aún mañana esos delincuentes me maten. Ya hasta ese punto podría llegar. De hecho, yo he recibido amenazas de toda índole. Esas bandas primero intentan comprarte, intentan chantajearte. Después que no logran comprarte, entonces también te amenazan. Entonces, yo he estado resistiendo de manera honesta, de manera honrada, todas las embestidas de un grupo criminal dedicado a robar casas, a robar propiedades en Punta Rusia y en la Ensenada con documentos fraudulentos. ¿Cuánta gente ha sido desalojado, derrumbado su casa injustamente, como dice usted? A nivel, por ejemplo, de derrumbe de casas, hay aproximadamente 8 personas que le han tumbado la casa sin ninguna orden judicial. Desalojado, entonces, sí, de propiedad que no tienen casas, son posiblemente más de 50 personas. Yo inclusive le hago un llamado, pregúntenle a un empresario. Lo voy a interrumpir, distinguido. Esas personas que son desalojados o derrumbadas su casa, ¿tienen cómo justificar que esa propiedad es de ellos? Oye, lo que sucede, todo el que está en Punta Rusia y en la playa de la Ensenada estaba amparado por títulos que le había entregado el Instituto Agrario Dominicano. Entonces, es bueno que el país entienda, nosotros manejamos el ejercicio del derecho día a día, es bueno que el país entienda, aquí hay delincuencia a varios niveles y cada delincuente, por ejemplo, que puede falsificar un título, falsifica un documento, al ser una persona con desviaciones en su cabeza, siempre se cree la idea de que lo que se robó es suyo. Esas personas... Cuando una persona como Ramón Reynoso tiene 25 años que construyó su casa, escuchen esto, 25 años usted construyó su casa con un título que le dio el IAD en Punta Rusia, conocido por todo el mundo de que esa casa es suya, y en el año 2018 su casa se la deslindan a espaldas suyas de manera oculta. No hacen ningún tipo de publicidad de la que llevan los deslindes y a usted lo sorprenden con que su casa ahora pertenece a una compañía que se llama Franacil. Señores, eso no tiene explicación. O sea, por eso yo le digo al país, ya pónganle el ojo a Punta Rusia. Así, en Punta Rusia hay muchísima gente que la habían sometido a la justicia, pero oiga cómo es que funcionan las bandas en Punta Rusia. Te sacan un título de propiedad de tu casa e inmediatamente en ese engranaje corrupto te ponen una querella por violación de propiedad, pero de tu propia casa. Pero te ponen también una querella por difamación si tú hablas y te quejas de que hicieron un deslinde fraudulento. Entonces, aquí han... Eso viene desde antes de este gobierno. No, definitivamente eso viene desde antes de este gobierno. Ha sido este gobierno el que le ha puesto el cascabel al gato. Vamos a escuchar este video, señor director, que usted tiene en Q. A ver, que usted me diga quién es ese señor. Por favor, señor director. Ese es... ¿Qué es lo que ha pasado por allá con unas divisiones de terreno, algo parecido a lo que estaba pasando en Bahía de las Águilas? Oigo una queja por allá. Ok, eso es el área de la Ensenada y Punta Rusia. Ajá. Si hay una investigación seria en torno a eso, Bahía de las Águilas, el lío de Bahía de las Águilas le va a quedar chiquito a esa situación, porque esa tierra, el dueño original de 3.000 o 4.000 tareas,
fue un alemán que era mercader de madera en los años de Trujillo, en la era de Trujillo. Pero en el 1949 se ahogó ese alemán en el medio de los mares, en un barco cargado de madera, y no dejó descendiente. Pero después hubieron unos sujetos que le sacaron, hicieron una determinación de heredero de ese señor, sin ser familia de él. Sin apellido alemán. Y como nadie le puso objeción en el tribunal de tierra, le dictó el tribunal de tierra una sentencia a nombre de ellos. Entonces luego, una supuesta compañía llamada Frenesil fue buscando todos esos herederos, uno por uno, y le fue comprando eso por caco de arenque. O sea, Ese señor es Rudy Leandro Gómez, es el alcalde municipal de Villa Isabela. Eso fue en la Z101 que él dio esa declaración. El alcalde municipal dio esas declaraciones, pero hay 7 alcaldes en la zona que se han pronunciado también contra el fraude que existe en Punta Rusia. Por eso yo le digo a muchas personas, si ustedes se encuentran por ahí con alguna persona